¿Cómo están? Ya comenzamos de nuevo con las transmisiones de GSTV. Ojalá les haya gustado esto que les preparamos. El programa pasado fue la grabación desde la técnica 11. Ya les hemos estado mencionando que ya tenemos la nueva programación desde tu escuela. Es una programación diseñada con los programas que usualmente ustedes escuchan en radio, pero además, mientras son transmitidos en vivo, pues son grabados para televisión y después los vamos a estar transmitiendo aquí en DGSTV para que ustedes puedan disfrutar todo lo que vivimos desde las escuelas. Bueno, la primera en el Distrito Federal fue la técnica 11, por eso es que les dimos esta probadita. Si ustedes quieren buscar los demás videos, ya están disponibles en YouTube. Y además ya visitamos algunas otras escuelas, ahí hay que estar pendientes para ver en qué momento les toca a su escuela, para que estén preparadísimos, para que cuando vayamos tengan listas todas sus participaciones. Así que no se despeguen y, claro, busquen en el calendario para ver en qué fecha exactamente vamos a estar allá entre ustedes. Y bueno, pues aquí continuando con la programación de hoy, tenemos ya epilepsia hoy. Y hoy está con nosotros, como siempre, la doctora Lilia Núñez, y nos va a platicar hoy. Estábamos platicando hace 15 días de esta situación con los tratamientos, ¿no? Que hay que ser muy cuidadosos con la dosificación, con la manera en que los medicamentos en primera se toman la primera vez, las primeras veces que lo tomamos, y después, en caso de que los medicamentos puedan llegar al término, también hay que tener cuidado en cómo se va reduciendo la dosis. O sea, es un caso muy particular de acuerdo a cómo responde la persona y de acuerdo al médico y de acuerdo al tipo de epilepsia que estemos presentando. Pero hoy quedamos pendientes de hablar del tratamiento quirúrgico, que si bien pudiera parecer algo más sencillo, digamos algo de una sola ocasión, también tiene sus riesgos y tampoco es para cualquier caso. Ya nos lo había comentado la doctora, no en todos los casos es aplicable un tratamiento quirúrgico. Cuéntenos primero, doctora. Bueno, primero, bienvenida al programa. Gracias. Primero saludamos, ¿verdad? Hola a todos. Qué bueno que nos están escuchando y viendo. Perfecto. Y cuéntenos entonces, primero ya entrando al tema, ¿en qué situaciones particulares se podría pensar, digamos, en un inicio, se podría pensar que es probable una intervención quirúrgica como tratamiento? Bueno, yo creo que debemos irnos un poquito atrás y recordar qué porcentaje se va a controlar con medicamentos. Con la primera vez que demos un tratamiento, el primer intento terapéutico, vamos a tener un control cercano al 60%. Si no funciona del todo bien, podemos intentar un nuevo medicamento para esa persona, sustituyendo al primero, o a lo mejor agregando un nuevo medicamento para esa persona que coadyuve con el primer medicamento que le dimos. Con esto logramos una mejoría cercana al 70%. Podemos lograr un control. Entonces nos queda un 30% que vamos a vislumbrar cierta dificultad. Dentro de este 30% que no se va a controlar en los primeros intentos terapéuticos, va a haber posibles candidatos a un tratamiento quirúrgico para la epilepsia. Y algunos, desde la primera ocasión que uno los ve, los va a suponer como posibles candidatos prácticamente desde que inician. Pero la mayoría, cuando acuden al especialista, que ya han sido vistos por médicos generales, por el pediatra, etcétera, que han hecho muchos intentos terapéuticos, el hecho de que estos intentos no hayan tenido un buen resultado ya los hace posibles candidatos quirúrgicos. Entonces son dos grupos de personas, los que por el tipo de su epilepsia y por la manera en que están debutando son candidatos de primera instancia, y los que ya hicieron muchos intentos terapéuticos durante un tiempo que generalmente es más largo de lo necesario,
Algunos llegan 20, 30 años después de estos intentos terapéuticos, cuando alguien dice, esta persona es un posible candidato a cirugía. No queremos que se tarden tanto y queremos hablar del concepto de epilepsia resistente al tratamiento, o epilepsia de difícil control, o epilepsia refractaria, que es cualquiera de los términos aplicable a esta situación en la que los medicamentos no logran un control. Entonces, esto se define de dos maneras. Una muy general, que dice que la epilepsia refractaria es aquella en la que el paciente, por el número y características de sus crisis y o la presencia de efectos indeseables de los tratamientos y o la presencia de repercusiones psicosociales, no puede desarrollar plenamente sus capacidades. Una definición un poquito más operativa, digamos, más apegada a la cuestión médica, es aquella que dice que epilepsia refractaria es la que padece alguien que, a pesar de haber recibido tratamiento adecuado con uno o dos medicamentos bien indicados para el tipo de epilepsia, bien administrados y con el tratamiento bien llevado, no deja libre de crisis a la persona por un lapso de 12 meses, al menos. Con eso ya cumplimos esta definición de epilepsia resistente al tratamiento, o refractaria o de difícil control. Y allí debemos considerar la posibilidad quirúrgica. Y para esto, pues, se requiere una serie de evaluaciones previas para cerciorarnos que realmente la persona es buena candidata. Ahí me gustaría detenerme en dos aspectos. Primero, como nos estaba comentando, son dos las vías, digamos. Esto tiene que ver entonces con la apreciación del médico, más que del paciente. O sea, como que el paciente no puede determinar, yo soy un candidato, sino tiene que ver con la situación en que el médico, sobre todo el especialista, haya visto el desarrollo de la enfermedad. Sí. Bueno, algunos pacientes llegan diciéndonos, ya quiero que me operen porque ya no quiero tomar medicina. ¿Y cómo le va con la medicina? Pues me va muy bien, pero me choca tomar pastillas. Eso de antemano no es motivo para que alguien sea sometido al estudio y al tratamiento quirúrgico. En ocasiones los pacientes le tienen tanto temor a la posibilidad de una intervención en el cerebro que incluso cuando el especialista se los dice, lo piensan mucho y se resisten mucho a ser sometidos a una intervención, si resultan buenos candidatos, que ya hemos mencionado esto, si son buenos candidatos, ahorita vamos a hablar de quiénes son buenos candidatos. Okay. Entonces, hay pacientes que van al médico y le dicen, ya quiero que se haga algo, no precisamente una cirugía, pero piden una solución diferente a los medicamentos, porque aunque no tengan crisis con frecuencia, se sienten muy afectados en su calidad de vida. Y incluso en ellos hay que considerar la posibilidad. Porque su calidad de vida se ve afectada porque con una sola crisis que tengan muy de vez en cuando, pues o se han lastimado seriamente, o han perdido el trabajo, o han tenido una repercusión muy importante que se apega más a la primera definición que habíamos mencionado. Aunque en la operativa de la cantidad de crisis por tiempo, por periodo de tiempo, a lo mejor no se apeguen, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es decisión únicamente del paciente. El paciente interviene, desde luego, porque es quien va a analizar los pros y los contras cuando se le propone el tratamiento. Y finalmente va a tomar la decisión, por muy positivo que se le pinte el panorama. Hay quien es excelente candidato y decide no intervenirse. Y hay quien, a pesar de no ser tan buen candidato, quiere correr el riesgo y a lo mejor el resultado no resulta tan bueno. Ahí es muy contrastante, ¿no? La idea de que hay pacientes que
ellos mismos piden la cirugía aunque estén bien con los medicamentos. Y en cambio hay pacientes que aunque son buenos candidatos para una cirugía, el pensar en una intervención que tiene que ver con el cerebro, dice, mejor lo seguimos intentando con los medicamentos. En este caso, ¿qué se le sugiere a un paciente que dice, yo prefiero continuar con los tratamientos usuales a ser intervenido? Pues se le plantea que vamos a tener limitación para llegar al 100% de control, que es nuestra meta, y que podríamos aspirar a lo que llamamos un control óptimo. ¿A qué le llamamos control óptimo? Pues a lo mejor que se puede conseguir con el tratamiento sin crearle efectos colaterales. Puede ser que tenga crisis muy pequeñitas, que a lo mejor los demás ni cuenta se dan, o que le afectan muy poco en su desempeño y solamente tiene esas sin que pase a más, que puedan los demás darse cuenta. En ese caso, pues el mismo paciente puede decir, bueno, mire, es a lo más que podemos llegar, es un resultado satisfactorio, por lo tanto se considera el control óptimo para esa persona y así nos vamos a seguir por tiempo indefinido. En aquellos casos en los que hay mucho temor y que ya han pasado años intentando el nuevo medicamento, el que apareció ayer, el que apenas se está comercializando, que está en un protocolo, la gente siempre tiene la esperanza de que sea el bueno. Pero esto está bien determinado, por muy bueno que sea un nuevo medicamento, el porcentaje adicional de posibilidad de control no excede el 15%. Por lo tanto, pues sí, se puede intentar un tiempo razonable, pero finalmente volveríamos a la carga con la posibilidad de un tratamiento quirúrgico que ya se había visto un poco antes, ¿no? Es decir, no se deja, ¿no?, esta idea, y entonces, bueno, se le da la oportunidad al paciente de que valore que también está su tratamiento, sí, pero nunca se suelta la posibilidad de que, digamos, le pierde el miedo. Volvemos a insistir un poco más y bueno, pues sin forzar a la gente, obviamente, porque la cirugía no está exenta de riesgos. Y bueno, pues si la persona es buena candidata, creo que habrá que seguir insistiendo en ello para que la persona lo acepte, analizando bien sus pros y sus contras y que la familia también esté convencida, porque esto es un requisito importante, que haya un apoyo familiar, porque de otra manera no vamos a tener un buen resultado, aunque la cirugía haya sido muy buena, vamos a tener problemas. Y bueno, pues yo creo que ahora sí podemos decir quiénes son buenos candidatos. Vamos a pasar con sí, digamos, la lista que debe de tener un buen candidato para un tratamiento quirúrgico. Los mejores candidatos son los que tienen posibilidad de que se le extirpe el pedacito de tejido cerebral que es el causante de las descargas anormales. Y de este grupo de pacientes, la mayoría son personas que tienen un cambio en la parte medial del lóbulo temporal, cualquiera de los dos. Entonces, estos pacientes, cuando se evalúan bien y tienen apoyo familiar y no tienen ninguna otra alteración adicional, son apegados a su tratamiento y se les realiza una serie de estudios que ahorita vamos a decir, y todo apunta a que la localización es en un sitio específico, ese es el que se va a intervenir. Y el resultado es bueno en un 80% de los casos que se someten a esa cirugía que se llama de resección. Cuando el origen de las crisis está también en el lóbulo temporal, pero no en esta porción interna o medial, sino que está en la porción externa, el resultado baja a un 60% aproximadamente. Y si el sitio está en cualquier otra parte del cerebro, el resultado no excede el 50-60%, el resultado bueno. Okay. Pero la posibilidad de mejorar, aunque sea en parte, sigue siendo bastante buena.
pero de que se compongan del todo, que ya no vuelvan a tener nunca más crisis. El 80% de los casos de epilepsia originada en la porción medial del lóbulo temporal, y si se había detectado con los estudios que había una especie de cicatrización en esa zona, que se llama esclerosis mesial temporal, es cuando mejor resultado vamos a esperar. Cuando la persona no responde a tratamiento, tenemos otras posibilidades de tratamiento quirúrgico paliativo, que puede ser el separar la conexión de un lado al otro del cerebro a través del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura gruesa que une, es una serie de fibras que van de lado a lado y que une partes similares del cerebro del lado derecho con el izquierdo y permite que funcionemos en coordinación un lado con el otro. Cuando se separa cuando se hace un corte al cuerpo calloso, esto es un tratamiento paliativo que puede ser muy útil en un tipo de crisis que se llaman atónicas. Las crisis atónicas son crisis en las que la persona bruscamente cae sin darse cuenta y que pueden repetir muchas veces en un mismo día, y son niños o jóvenes generalmente que traen casco porque no los pueden detener a pesar de que los estén cuidando todo el día, y afectan muchísimo la calidad de vida de la persona y de quien lo cuida. Entonces, la callosotomía puede controlar muy bien las crisis atónicas. Aunque si la persona tiene otro tipo de crisis adicionales, a lo mejor esas no tengan modificación. Pero las más graves, digamos, por las lesiones que producen, que son las atónicas en casos como el que les platico, pues les puede ir muy bien con la callosotomía. Y bueno, pues otra cuestión muy importante que a algunos pacientes les decepciona mucho es que no se pueden quitar los medicamentos. Sobre todo al principio, cuando están recién operados, aunque la cirugía sea muy exitosa, no podemos pensar en eliminar los medicamentos pronto. Tenemos que esperar un tiempo, dejar pasar varios meses con su mismo tratamiento, que ahora sí está funcionando bien por el mismo efecto de la cirugía y porque los medicamentos tienen mejor resultado, y la persona sigue libre de crisis. A veces se ha intentado quitar del todo los medicamentos y algunos responden muy bien, quiere decir que no recaen y que la cirugía es totalmente curativa, pero otros no pueden eliminar totalmente sus tratamientos con medicamento, pero de todas maneras el resultado para su desempeño diario es excelente porque ya no vuelven a tener crisis, aunque sigan tomando medicamentos, ahora sí con un mejor resultado. Es decir, que es erróneo en el caso de los pacientes que dicen, bueno, yo ya no quiero tomar medicamentos y entonces voy a recurrir al tratamiento quirúrgico para evitar consumir los medicamentos. Eso es totalmente erróneo, no, hay que quitar esa idea, ¿no? Es una expectativa que no se puede cumplir en la mayoría de los casos. Pues doctora, vamos al chat a ver qué preguntas nos tienen desde allá, porque es un tema muy interesante, es algo que es muy extenso de abordar, pero estamos tratando como de hacerlo lo más rápido posible. Entonces vamos a ver qué dudas tienen por allá. Sí, Alma, mira, bueno, antes que nada vamos a saludar a todos los que nos están viendo aquí en The Gester, en este caso es Maru de la Técnica 77, la Técnica 60, la Técnica 22, la Técnica 17, la Técnica 25, la Técnica 40, y bueno, muchas escuelas más que nos están, saludando y viendo aquí por The Gester. Pero bueno, aquí nos tienen una pregunta, no está registrado de qué escuela es, pero nos dicen, ¿qué son las crisis de ausencia, doctora? Bueno, las crisis de ausencia son unas crisis muy breves que suceden a los niños o adolescentes, en las que se desconectan por varios segundos de su entorno, dejan de darse cuenta de lo que sucede, a veces pestañean ligeramente, pero se les ve la mirada perdida,
y así como se van, regresan. Esas se llaman crisis de ausencia y suceden por una descarga generalizada eléctrica que se origina en partes internas centrales del cerebro. Esas son crisis de ausencia. Y les recomendamos, para la persona que nos preguntó, el que busquen allá en YouTube, en el programa Epilepsia Hoy, hay un programa que hicimos dedicado a las crisis de ausencia. Entonces, si quieren un conocimiento un poco más amplio de cómo es que se dan estas crisis y sobre todo cómo detectarlas, porque a veces a los profesores lo que les preocupa es, yo he visto este tipo de reacción en un niño, puede ser una crisis de ausencia. Entonces, les recomendamos ver ese programa para que vean toda la explicación que la doctora nos hizo favor de darnos sobre este tipo de crisis. Bueno, estas suceden en una epilepsia que va a evolucionar favorablemente con el paso del tiempo. Se tienen que tratar porque si la persona está ausentándose cada rato, se pierde de todas las clases y de muchas actividades. Es como pestañear cuando uno se quiere quedar dormido y pues ya no sabe en qué se quedó la conversación. Exactamente así sucede y requieren un tratamiento. Ninguna de este tipo de crisis de ausencia o epilepsias generalizadas que son condicionadas genéticamente, por mucha dificultad que tengan en el control, ninguno es candidato a cirugía, para correlacionarlo con el tema de ahora. Sí. Ok, vamos a otra pregunta que nos tienen por ahí. Es bueno, Maru de la Técnica 77, bueno, le manda un saludo y le dice, es un tema muy interesante y sobre todo que la doctora expone el tema de tal manera que se le entiende muy bien. Le mandan muchísimas felicitaciones. Gracias. Que sigan con estos programas porque es muy importante informar a toda la comunidad estudiantil de, bueno, cómo poder tratar estas enfermedades y estas crisis de ausencia en las escuelas. Bueno, por mi parte es todo, Alma, y bueno, regreso con ustedes. Así es, muy muy importante, y como decía la doctora, un poco correlacionando, este tipo de crisis de ausencia no son candidatos para un tratamiento quirúrgico, que es el tema de hoy, porque no se consideran crisis graves, pero sí, como decía la doctora, estamos considerando la calidad de vida de una persona, que si una persona se pierde unos cuantos minutos del día. No, segundos. Unos cuantos segundos. Segundos, que pueden sí llegar a ser minutos si esto repite mucho, ajá, ¿no? Sí, sí. Conforme pase el día, digamos, vamos sumando y entonces ahí ya se van a perder algunas partes del día, entonces eso les puede afectar a largo plazo. Sí. Entonces sí requieren un tratamiento, no un tratamiento quirúrgico definitivamente, pero sí un control. Un control total. Muy bien. Es muy fácil confundir las crisis de ausencia que describimos con otras en las que la persona se desconecta y durante la desconexión, que dura de 1 a 2 minutos, hace a veces conductas automáticas como chuparse los labios, tragar, balancear el cuerpo, agarrar objetos. Esto que la misma persona que la padece le llama tuve mi ausencia, no se llama ausencia, se llama crisis focal compleja o discognoscitiva, se origina en el lóbulo temporal y aquí sí caen en los casos que son candidatos a tratamiento quirúrgico, porque habíamos dicho que la esclerosis mesial temporal es la que mejor resultado tiene tras una cirugía, hasta en un 80% de los casos, y predominantemente son crisis discognoscitivas las que presentan este grupo de pacientes. Nada más no confundir una con la otra, porque no podemos enviar a tratamiento quirúrgico a quien sí tiene ausencias, y quien tiene desconexiones por epilepsia del lóbulo temporal, que sí es posible buen candidato a cirugía. Y por eso decíamos en otros programas, es tan importante que la gente que rodea a los pacientes tenga y tome en cuenta que sí están enfermos. A veces decíamos, bueno, los pacientes tratan de ocultar la enfermedad para no ser rechazados o discriminados, pero es importante que las personas alrededor tengan la capacidad de ver, por ejemplo, cómo son las crisis. Ya habíamos mencionado que para el tratamiento, por ejemplo, ahora que estamos hablando del tratamiento quirúrgico, sepan qué clase de crisis tienen, cuánto tiempo duran, cómo es la reacción durante, antes, durante y después de la crisis. Entonces, no es bueno de ninguna manera ocultar
que tenemos una enfermedad, puesto que las personas alrededor pueden ayudarnos a decirnos cómo es que se reacciona durante las crisis. O sí, es que ellos detectan que tuvimos una, ¿no? Porque en muchos casos, decía la doctora, los propios pacientes, cuando hay, por ejemplo, ausencias, ellos mismos no reconocen que tienen este tipo de crisis, y por eso es tan importante que los demás, en el caso de nuestros alumnos, pues los profesores o los compañeros de los profesores detecten qué tipo de crisis tienen. Así es muy importante, como en todo, el diagnóstico es primero, cómo van evolucionando, cómo responden al tratamiento, y no hablamos de los estudios que se tienen que hacer, pero brevemente, antes de despedirnos, creo que vale la pena mencionarlos. Uh-huh. Si las personas tienen estas crisis focales complejas o discognoscitivas con una alta frecuencia, a veces estas pasan a ser convulsiones generalizadas tónico-clónicas y no mejoran con el tratamiento, ya dijimos que de entrada son buenos candidatos, pero hay que hacer varias evaluaciones. Hay que evaluarlos desde el punto de vista de sus facultades mentales mediante pruebas neuropsicológicas. Hacer varios electroseriados, hacerles resonancia magnética. A veces algunos estudios de medicina nuclear que se tienen a la mano nos ayudan a focalizar el lado donde se encuentra el problema. Y un estudio muy importante se llama monitoreo video electroencefalográfico. Este estudio lo que hace es un electroencefalograma prolongado mientras el paciente está enfrente de una cámara de video. Se correlaciona en tiempo preciso cualquier anomalía eléctrica que se pueda relacionar con la manifestación clínica. Cuando grabamos varias de estas crisis y todas apuntan al mismo sitio, con todo lo demás que también apuntó al mismo sitio, ese paciente es excelente candidato porque ya se sabe qué lugar es el que se tiene que extirpar. Se interviene por parte de un neurocirujano entrenado en cirugía de epilepsia y se espera el excelente resultado. Entonces hay una serie de pasos que hay que seguir antes. Y por esa razón, no en cualquier lugar se puede llevar a cabo un estudio y un tratamiento quirúrgico. Tienen que ser centros de alta especialidad, okay, donde se cuente con los recursos que les comenté, donde haya neurocirujanos que estén bien entrenados y un equipo multidisciplinario que participe en todos los aspectos que hay alrededor de este caso difícil. Desde trabajo social para ver el apoyo familiar, psicología en general, psiquiatría, neuropsicología, neurocirugía, todos los estudios paraclínicos y desde luego el neurólogo, que es el que ha visto al paciente y ha batallado, y que es el que dice, esta persona es candidato a cirugía, lo va a someter a todo esto, si se opera exitosamente, pues lo va a seguir, porque hay que hacer una vigilancia todo el tiempo. Pues perfecto. Ahí se me ocurrieron dos cosas mientras nos estaba contando la doctora. Primero, que los chicos a veces eligen medicina y tienen como esta idea de que les decimos, bueno, ¿y como a qué especialidad? Bueno, ahí tienen un dato muy importante, un médico de alta especialidad es el doctor que se encarga de operar, es un médico, nos contaba, un neurocirujano con especialidad en epilepsia. Entonces, fíjense, para que los chicos que estén interesados, pues también vayan viendo algunas de las opciones. Y ojalá les interese la neurología, ¿verdad? Que luego la consideran complicada y difícil, pero a final de cuentas, en esta situación, neurología lleva la batuta. Ahí está. Y la segunda es que todos estos diagnósticos que se tienen que hacer son dignos de otro programa, porque ya escuchábamos a la doctora, son como estudios muy especializados, pero que con base en ellos se va a tomar decisiones posteriores. Entonces, me gustaría mucho que el próximo programa habláramos de este largo proceso de los estudios, que hay que ver desde que hay un diagnóstico y hasta ver si son candidatos, por ejemplo, a un tratamiento quirúrgico.
Claro que sí, y ojalá que tengamos el apoyo técnico para que veamos unas ilustraciones, porque va a ser mucho más entendible si vemos cómo es sometido un paciente a estos estudios, cómo se ven las imágenes. Ok. Ajá, e incluso cómo se ve una cirugía. Vamos a encargarle a Ale, que es el especialista tecnológico, para que nos tenga listos esas ilustraciones para que podamos compartirlas con el público. Pues le agradecemos a la doctora que haya estado hoy con nosotros. Ya decían allá en el chat, hay muchas dudas todavía que nos genera, que se nos van, nos vamos imaginando de acuerdo al proceso que nos va comentando la doctora. Pero ya decíamos, hay muchos temas que ya hemos visto, que los pueden buscar ahí en YouTube por si tienen alguna duda más específica de lo que ya hemos hablado. Y si no, bueno, vamos a continuar. Y pueden leer información en la página www.epilepsiahoy.com, que está a punto de rediseñarse, pero está visible y pueden leer la información. Y tenemos sesiones informativas el primer sábado de cada mes en el Hospital 20 de Noviembre, que está en Félix Cuevas, esquina Avenida Coyoacán, en la Colonia del Valle. Las sesiones son de 9 a 1 sin ningún costo. Si tienen conocidos o familiares con epilepsia, pueden invitarlos para que conozcan mejor su enfermedad y pues sepan todas estas conceptualizaciones, todos estos datos que les ayudan para tomar decisiones. ¿Que la sesión es este sábado? No, acaba ya. De ser el 2 de mayo. Hoy estamos a 6 de mayo. Ah, muy bien, no, entonces ya fue el sábado pasado. Sí, el 6 de junio tenemos sesión. Perfecto, entonces ahí anótenlo en su calendario para que estemos también muy informados y ya saben, inviten a los familiares, inviten a las personas que tengan conocidos para que vayan a estas sesiones informativas que son muy importantes. Ya decía la doctora, el medio en que se desenvuelve el paciente es muy importante también para su tratamiento. Entonces hay que ser estar informados y ser muy conscientes de lo que estamos viviendo. Entonces, pues le agradecemos a la doctora. Esto fue Epilepsia Hoy y los esperamos dentro de 15 días. Hasta luego y muchas gracias por la atención. Bye. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.